Independiente a nuestro programa, lo que es Superpoder, dando un mejor contenido, trabajando con nuestra cultura, la cual es merengue, y estamos aquí, por lo importante. La gallera siempre súper pegado y siempre tan controversial. Me alegro mucho de tu carrera y cómo vas. ¿Cómo van las actividades para esta Navidad? Ha estado full, ¿verdad? Sí, gracias a Dios hemos estado casi en todos los estados del país. Digo estado porque ahí en Estados Unidos estado, aquí en ciudad, estamos toda la ciudad. Gracias a Dios, nos están contratando. Sí. Y estamos trabajando bien porque, como tú puedes ver, la agrupación suena bastante bien. Claro, y el público siempre queda a gusto con lo que es los shows. Aparte que mi show es un show bien sano, tú sabes. Claro. Y no trata de que el dominicano se sienta bien, es lo importante. Tú sabes que eso me encanta, que tú introdujiste a la niña, que porque eso es un mensaje diciéndole a todo el televidente y a todos los mamberos que se puede hacer música y mambo de calidad como el tuyo para todas las edades. Sí, sí, claro. Pues te cuento que tú sabes que en otro país siempre están en los tiempos del dembow, las cosas. Yo siempre me he enfocado en la cultura, con letras bien sanas, donde tú puedes sonreír, relajarte y determinarte tú mismo como dominicano. Pero antes que todo, ¿qué te trae para ahora ya cerrando? Estamos cerrando lo que es el 2023, 2024. ¿Qué trae la gallarda para todo su público? Venimos con un tema nuevo, se llama Abusadora. ¡Wey! Sí, como de costumbre, a veces tú sabes que uno se enamora, la mujer pone a uno a pagar el depósito, un tanqueado, una cama, un abanico. Entonces, yo me identifico mucho con el dominicano. El tema se llama Abusadora, ¿sabes cómo dice? Abusadora, criminal, sin machete y sin cuchillo, tú me vas a matar. Devuélveme mi traje, también mi lavadora. Por ahí se va. Y para que no sigan las abusadoras en su nueva letra de La Gallarda, ¿por qué no seguir disfrutando aquí el superpoder de la buena música de La Gallarda? Este 2024 venimos con mucha cobertura. Oye, único merenguero cotizado en actividad, yo no toco a lo loco. Ustedes van a meter por ahí en la rama, ustedes van a hablar y hay que esperar. Gracias a Dios, no hemos dañado de años lo que es merengue, ¿me entiendes? Saludo cordial para el comandante Víctor de Brigada, en los Prados, Cintelita. Muy agradecido con lo que es Rafi Martínez, productor especialista profesional. Enfócame a Rafi ya. Enfócame a Rafi. ¿Tú estás viendo esa vestimenta? Eso no es el calor loco y de crema. No, no. Aquí hay contenido. Este es superpoder. Con mucho cariño. Para Shelly, en Barranquilla, esto se titula El Kia. Oye cómo suena esto. Tú eres duro. Puta al día. Paga, te pa.